Y vámonos rápido con algo que sucedió aquí en la región de la cuenca de Papaloapan, en el municipio de Ciudad Isla, donde una mujer fue golpeada y acuchillada, de acuerdo a los reportes de las autoridades de seguridad. Se trata de una mujer con las iniciales de MLF, de 28 años de edad, que sufrió violencia al ser agredida a cuchilladas por su pareja Miguel N. en su domicilio en la colonia San Juan de Dios, en Ciudad Isla. Se dio a conocer que al parecer el agresor estaba bajo los influjos de alguna droga, cuando cerca de las 6 de la mañana de este martes, de manera violenta, tomó del cabello a su pareja y la bajó de la camioneta donde viajaban a la altura de la calle de 16 de septiembre, y luego le propinó una golpiza, la pateó y finalmente la apuñaló por la espalda. La mujer resultó con 7 cuchilladas en la espalda y otra en el cuello, siendo auxiliada por familiares que la trasladaron al hospital, donde fue atendida y lograron salvar su vida. En tanto, tras este acto violento, se dijo que el agresor regresó a la camioneta, a su vivienda, donde le dijo a su familia que su pareja estaba realizando unas compras. Acto seguido, tomó una motocicleta y de inmediato escapó con rumbo que hasta el momento se desconoce, pues la policía no ha dado con su paradero. Ya es buscado por las autoridades, y esta es una gráfica que ilustra el momento de la atención médica que se le brinda de auxilio a esta mujer que fue golpeada, apuñalada por su pareja allá en el municipio de Ciudad Isla, Veracruz.